Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿se escucha? Está bien. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, comenzamos la clase de hoy día. Estábamos viendo sistemas de ecuaciones lineales. Habíamos hecho ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿sí? Le di una tarea de hacer ejercicio. Los que le di, todos tienen solución, ¿sí, no? A ver, comparto pantalla y comenzamos. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí, no? Sí, ingeniero, se ve. Entonces, vamos. Sí. Ok. Vamos haciendo, estos eran los problemas de práctico. Todos tienen solución, ¿no? O sea, todos tienen solución única. Me imagino que han graficado y les ha salido algo así, ¿no? Algo así les ha salido, ¿no? ¿O no? A ver, voy a ver aquí en el práctico que había enviado. A ver, vamos a ver uno al azar. ¿Cómo están los trabajos prácticos? Aquí dice Josué Rivera. Lo ha mandado en PDF. A ver, permítanme un ratito, joven. Ya, ahí estamos. El último práctico, el de hoy. Vamos a sacar. A ver, vamos a ver. ¿Qué mandó este joven? Ya, no sé si lo ven o ven el celular. Ahora voy a prender la luz. A ver, no sé, ahí. ¿Se ve o no se ve el celular? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Se ve, ingeniero. Acá mira, este Josué Rivera, por ejemplo, hizo así, mira, dos rectas, se intersectan. Acá igual se intersectan en este cuadrante, en el tercer cuadrante. Este se intersecta en el cuadrante intermedio. Este en el tercer cuadrante. Este en el primer, bueno, en uno de los cuadrantes de arriba, en el derecho, digamos. ¿Ve? Este abajo. Este es método gráfico, ¿no? Y claro, también aquí al ladito, ¿se ve lo que estoy mostrando acá? Aquí al ladito lo ha resuelto por Gauss. A ver, voy a ver cómo se ve. Permítanme un momentito. A ver, voy a ver cómo se ve. Así le estoy mostrando, ¿no? ¿Cómo que no se ve nada, jóvenes? ¿Cómo que se ve? Se ve, dicen. La gráfica se veía. La gráfica se ve. ¿La gráfica se veía? Vamos, sí. Ahí vamos a ver ahorita. ¿Se veía la gráfica? Ah, ¿verdad? ¿No? Se ve medio que se ve. Sí. Se ve, digamos. Ah, medio que se veía, ¿no? A ver si lo pongo más abajo. Mientras más abajo, mejor. Si prendo la luz. Ah, se ve mejor. Aquí se ve mejor, aquí en medio de la pantalla. Esto, por ejemplo, lo que su compañero Josué Rivera hizo. Ya, todito se intersecta. A ver si apago la luz, ¿se ve o no se ve? Igual se ve mejor sin luz. Ya ve, mire, José. Todas se intersectan, ¿ya? Todas, ya. Entonces se ve bien en la pantalla. Pero alejándola, digamos, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos compartiendo pantalla. Ya. Comparto pantalla. Ya, entonces todas tenían solución, todas intersectaban, ¿no? Ahí agarramos al uno cualquiera, José Rueda, Josué hizo los seis ejercicios. Bien, ahora vamos a hacer, permítanme ahí unos cuatro que quieren entrar, de una vez que entren, digamos, porque antes que arranquemos. Ya. Ya, entonces, problema número uno. Aquí vamos a tomar esto de acá.
Ejemplo número uno. Esto voy a copiar. Puedo copiar lo mismo. Después lo que no ha sido lo borro, pues, ¿no? Ya. Voy a poner en otra hoja nueva. Resolver por Gauss. ¿Ya? Y aquí le agregamos. Le ponemos 1 ahí. O si no, ahí nomás, sin nada. Y acá le ponemos menos Z. Igual a 1. Y aquí le podemos poner. Ya. Acá le podemos poner más Z. Más Z. Igual a 3. Aquí le podemos poner 2. 2X menos. Menos Y. Ya. Menos. Que sea menos 2Z este. A ver, este de aquí lo voy a poner que sea 1 nomás. Bueno, 1. Y este. Que sea menos 2Z. Igual a 0. Ya, este es el nuevo sistemita que vamos a hacer por Gauss. Ya, resolver por Gauss, dice. Bien, solución. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos la última vez, ¿ya? Partimos de la matriz aumentada. Partimos de la matriz aumentada, entonces, esto de acá no necesito, porque estas son matrices pequeñas. Necesito este... Esta es la matriz aumentada. Ya. Necesitamos una matricita de... A ver. Permítanme, lo voy a borrar esto. Ahí. Una matriz aumentada de... 4 por 3 por 4, ¿sí? Ya, entonces acá pongo mi matriz, inserto. Ya, aquí sería entonces, busco una matriz de 3, acá le aumento, le agrego una columna adicional. Ya. Y este lo mando al rincón. Vamos copiando entonces los coeficientes. Este sería 1, este sería 1, este sería menos 1. Ups. Menos 1. Este sería 1. La otra fila. 1, 1. Ya. Este 1 positivo y este es 3. La última fila, 2, menos 1, menos 2, Serapio. Y acá le puedo poner su línea divisoria. Ya. Entonces esta matriz hay que convertirla a la matriz de coeficientes. Es una matriz, para empezar, escalonada. Permítanme un ratito, jóvenes. Entonces acá lo que tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer, es escalonarla. Convertirla en una grada. Un ratito. Bueno, está mi, me dejó mi grada, pero bueno, ya. Hay que convertir en 0 este 1, este, perdón, este 1, este 2 y este menos 1. Bien, vamos entonces haciendo eso. Ya, nuevamente necesito acá una de 4. Ya, aquí necesito poner una matriz de 3 filas por 4. Y esto lo voy a copiar
varias veces, porque para escalonar vamos a necesitar unas tres como mínimo. Ya, entonces esto lo hago un copy y lo prendo aquí al lado. Y aquí abajo también me va a servir por si lo necesito. Por si las moscas, ya. Bien, entonces comencemos. Vamos convirtiendo esa matriz. A ver, esto me va a servir, lo llevo allá arriba, ¿ya? Copio la primera fila que no va a cambiar, digamos. ¿Ya? Aquí sería menos 1, 1. Ahora vamos operando. Voy operando. Vamos a adicionar a la segunda. Adicionamos a la segunda. La primera. La primera multiplicado por menos 1. A ver, quiere entrar este Jorge José Gil. De una vez que entre. Ya, entonces acá sería 1 por 1, 1 más 1, 0. Menos 1. Ah, perdón. Bien, muchísimas gracias, joven. Lo que pasa es que estaba entrando ese Gil. Ya me quitó la inspiración. Gracias. Ya. Menos 1 por 1 es menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo más 1, 2. Menos 1 por 1, menos 1, más 3, 2. ¿Están de acuerdo ahí, jóvenes? Sí. Perfecto. Sí. Ya. Entonces ahora hacemos otra operación elemental para convertir este 2 en 0. ¿Ya? Entonces vamos operando. Acá sería multiplicar la tercera, ¿sí? La primera por menos 2. Bien, menos 2 por 1, menos 2, más 2, Serapio. Menos 2 por 1, menos 2. Más menos 1, acá es menos 3. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. ¿Sí, no? Más menos 2, Serapio. Menos 2 por 1, menos 2. Más 0, menos 2. Bien. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Están de acuerdo? Ya. Bien. La pregunta es, permítame, jóvenes, un momentito, permítame. Lo voy a silenciar a este José Luis Vargas, que se escucha todo lo que está haciendo en su casa. Para que no nos enteremos. Ya está silenciado José Luis Vargas Zambrana. Está metiendo bulla. Bien, vamos entonces acá ahora a continuar. Acá podemos hacer una operación de permutación, ¿sí? Porque nuestro objetivo es escalonar, ¿no? Que quede como una grada. Y aquí a ver la grada cómo está. O sea, tiene que ser así. Esa tiene que ser la grada, ¿ya? Y falta convertir este menos 3 en 0. Para convertir menos 3, una permutación. Una permutación, ya, para que quede bien esto escalonado. Entonces, me voy acá, un subíndice, permuto la primera con la segunda, o sería la segunda con la tercera. Una permutación. Entonces, la primera fila no cambia. Ups. Y ahora sí, esta tercera se va a la segunda. 0 menos 3, Serapio,
y menos 2. Ya está. Y la segunda fila se va a la tercera. Entonces aquí sería 0, Serapio, 2, 2. Bien, entonces ya tenemos acá la matriz. Escalonada. Ya tenemos la grada. Ya está gradeado, ¿ves? Una grada que podemos bajar, podemos subir y no nos tropezamos. Ya no hay doble peldaño. Esto se llama la matriz aumentada equivalente. Matriz aumentada equivalente. Entonces, con esta matriz aumentada equivalente, dice Gauss, se forma un sistema equivalente. Entonces acá ponemos el sistema equivalente. Sistema equivalente. ¿Ya? Entonces vamos anotando acá. La primera ecuación sería, vamos con mayúscula, X más Y, sería menos Z, ¿ya? Igual a 1. Esa es la primera ecuación. Vamos con la segunda. La segunda sería, a ver, permíteme un momentito. Esto se bajó mucho, digamos. Ahora sí. La segunda ecuación sería menos 3, ¿ya? Menos 3. Permítame, está entrando Fernando Zurita, lo voy a admitir. Ojalá no le pele otra vez. Y, ¿ya? Y después ahí es Z es 0, no se pone nada. Igual, menos 2. ¿Ya? Y la última, lo pongo más acá. Y la última es 2Z igual a 2. Ya está. Este sería entonces el... Ahora, este es el sistema equivalente. Ahora, de acá tenemos... este sería el A sub J. Le voy a quitar su relleno. ¿Ya? Y lo voy a copiar. Y este viene a ser el B sub I. ¿Ya? Y aquí podemos aprovechar esto que lo mandé allá arriba para colocar. Lo bajo. Esto acá lo pongo. Este viene a ser entonces el A sub IJ y el B sub I. Ya. Vamos con subíndice. Necesito 2 subíndices. Este viene a ser el A sub IJ. Y el que está al ladito es el B sub I. El B sub I. Ya. Ups. Ya, permítame. Esto lo voy a llevar ahí. Bien, aquí el A sub IJ vale 2 y el B sub I vale 2. Nos vamos a las tres condicionales. Antes lo voy a guardar por si aprieto algo indebido y todo se va al diablo. Aquí tengo las tres condicionales para ver, digamos, la compatibilidad del sistema. ¿En cuál de estas tres nos encontramos, jóvenes? ¿Quién me puede decir? En la tercera, ingeniero. En la tercera estamos. Excelente. Estamos en la tercera. Entonces esto lo voy a copiar. Estamos acá en la tercera. Mira esta facilidad. Esto yo no puedo hacer en una clase presencial, por ejemplo. Acá solamente copio y copiar, pegar. ¿Ya? Entonces acá, a ver, no. Aquí abajo estaba mi sistema equivalente. A ver, permíteme un ratito. Ahí.
Este lo subo nomás. Aquí lo voy a prender, lo que copié. A ver, permítame. Acá, un momento, acá hay un error. Aquí hay un error. Este debe subir. Ahora sí. Ya, lo prendo acá. Acá digo, así digo, ¿cómo? Digo, el A sub J es distinto de cero porque es distinto de cero, ¿sí? El 2 es diferente de cero. Y el B sub I pertenece a los reales, este 2 pertenece a los reales. Entonces, el sistema tiene solución única. Ya, solución única. La misma que se da de la siguiente manera. Ya, pero antes, se lo llevo un poquito más allá. Y digamos, ¿ya? Y esto nomás se traslada, no hay drama. Este igual lo traslado. Y este igual lo mudo. Ya, pasa que quiero llamarle a esto, quiero llamarle ecuación 1. Ya, y a esto quiero llamarle ecuación 2. Y esta última es la ecuación 3. ¿Ya? Eso quiero hacer, digamos, ¿no? A ver, ya está acá. Está aquí. Nuevamente esto lo mudo. Y este igual. Y este igual se lo muda. Bien, ahora sí. Entonces, digo, decimos, D3 despejo, o se despeja más bien, se despeja Z. ¿Ya? Entonces, pregunto al curso, ¿cuánto vale Z? Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. 1, ya está. Ya no quiero hacer esto, o quieren que haga esto, por ejemplo, ¿no? Despejando acá. Puedo poner también así. Acá poniendo, despejando sería 2 dividido entre 2, digamos, ¿no? Este lo aumento al tamaño, que sea tamaño 16, o como es 14. Ya. Y claro, como les dije hace rato, ¿no? ¿Esto cuánto da? Esto da 1, ¿sí? Z igual a 1. Pudimos haberle puesto 1 directamente, ¿no? Ya, ahora esto se reemplaza en la... Pero antes de reemplazar en la... Aquí no se puede reemplazar, ¿sí? Ya, ahora de 2, ¿qué despejo? Se despeja Y. Entonces, despejémoslo Y directamente. Aquí está la 2, miren, este... 2/3. 2/3, ¿no? O sea, o si no, digamos, este sería así. Menos 3y igual a menos 2, digamos. ¿Qué hacemos? Por menos 1. Claro, eso. Lo multiplicamos por menos 1, digamos. Porque por ahí lo hacemos muy resumido. Al final la gente se va a chipar. Lo multiplicamos por menos 1 y esto se convierte en 3y igual a 2. Y por último, el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, como alguien dijo, queda 2/3. Entonces, ¿qué anotamos? Se bajó. Ya. Ya tenemos entonces acá y igual a 2/3. Ya está. Ahora, ya tenemos entonces el valor de Z, el valor de Y. Eso lo reemplazamos en 1. Entonces copio la ecuación 1 para reemplazarlo allá abajo. Vamos reemplazando entonces acá. Ya. Reemplazando. Lo voy a poner así. Y y Z. ¿En dónde se reemplaza esto? En 1. Y ahí aquí está 1, digamos, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto vale Y?
llévale 2/3. Aquí ahora lo copio esto. Esa es la facilidad de estar con la computadora. Es una maravilla. Se copia nomás. ¿Ya? Y ahora el Z. ¿El Z cuánto vale? Z vale... ¿Cuánto era Z? Creo que era 1, ¿no? 1. Estoy repasando entonces, ¿no? Aquí era 1. Ahora sí. Ahora continuando. Bien. Entonces saquen su calculadora. Ustedes dicen 2/3, dice, menos 1 es menos 1/3. Entonces acá sería, aquí sería, a ver, permítame. X menos 1/3 menos, copio esto, quiere entrar Daniela Soto, lo voy a admitir. Ojalá no me haya equivocado en algo. Ya, acá entonces es menos 1/3. ¿Ya? Ups. Y esto es igual a 1. Bien. Finalmente, este menos 1/3, que es negativo, lo pasa al otro lado. Pasa con 1/3 positivo. Sería 1 más... Permítame un momentito, ahora. Permítame un momentito. Elvin Aguilar está metiendo bulla. Lo voy a silenciar. Ya está silenciado. Bien. Nuevamente comparto pantalla. Para continuar. Entonces, este era 1/3 positivo. Entonces, se sabe que ahora 1/3 positivo más 1, eso sale 4/3. Bien, ¿están de acuerdo con 4/3? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, 4/3. Ahora la respuesta se pone así. Voy a aprovechar. Aquí he puesto ese conjunto de solución en el problema anterior. ¿Qué hicimos? Esto aprovecho. Acá le falta una llave, mire, no puede ser, jóvenes. No me acuerdo si así lo subí. Le falta una llave ahí. Ya. Entonces acá, esto lo copio y lo prendo allá abajo. Para poner la respuesta a este problema. Aquí. Conjunto solución está formada por la triada X, ups, Y, a ver, X, Y, Z. ¿Cuánto vale X? X vale, lo puedo poner así en quebrado. ¿Ya? X vale 1/3. ¿Cuánto vale Y? Me fijo cuánto vale Y. Y vale 2/3. ¿Y cuánto vale Z? Z vale 1. Listo, ya está la triada. Bueno, este corchete está por demás, ¿no? Al diablo. Esa es la triada. De acá puedo poner coma, no punto y coma. Listo. Esta es la respuesta al problema. Pregunto al curso. ¿Cómo podemos asegurarnos de que está bien resuelto y de que no le hemos pelado? Tienen que ser igual que la igualdad. Claro. Esta reemplazando es como... la primera ecuación, ingeniero. ¿A la primera? Solamente o sea, a la ecuación inicial, a la 3, la ecuación inicial. Ya. En realidad hay que repasar, digamos, a las 3 ecuaciones, ¿no? A las 3, a la ecuación 1, a la ecuación 2 y a la ecuación 3. Las 3 tienen que verificar, ya hay que repasar en las 3. Entonces, vamos verificando, a ver acá. Haciendo la prueba. La prueba, una prueba, vamos a ver si...
esta prueba la puedo hacer aquí, ¿no? Abajito. Entonces voy allá arriba, ¿ya? ¿Dónde está el problema este? Agarro y lo voy a copiar allá abajo y allí abajo le hago la prueba. No toco el ejemplo acá. Aquí abajo lo destripo esto. A ver. Aquí, ya está. ¿Cuánto vale X? X vale 4 tercios. A ver, lo dejaré nomás esta X ahí. Y aquí abajo lo voy a reemplazar. ¿Ya? Acá, donde dice 4 tercios. Bueno, aquí es 4 tercios. Esto vale X. ¿Ya? Ya está. ¿Cuánto vale Y? Y vale 2 tercios. Aquí vale 2 tercios. ¿Cuánto vale Z? Vale 1. A ver, hagan operaciones. Saquen su calculator. Digan 4. Sale bien. Sale 1. Tercio más. Todo bien. 2 tercios. Menos 1. 1 clavado. Aquí verifica. Proposición verdadera. ¿Sí? Proposición verdadera. ¿Por qué? Porque esto va a salir, este sale, ¿no? 1 igual a 1 sale, ¿no? ¿Eh? Acá. Pero si no, lo pongo esto abajo. Y aquí le pongo. Sale 1. Ups. 1 igual a 1. Eso da la primera ecuación. Ahora hacemos lo propio acá en la segunda ecuación. Esta es la segunda, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto vale X? X vale 4 tercios. Control C. ¿Ya? ¿Cuánto vale Y? Y vale 2 tercios. Control C. 2 tercios. Ya, un ratito. Aquí José Luis Vargas me está rayando la pizarra, ¿ves? No puede ser José Luis Vargas. Que esté usted dañineando la pizarra. Ya. Perdón, ingeniero, es que se me está mal mi pantalla. Ya, yo le digo, no se preocupe, no, no hay drama, no se preocupe, no hay drama. Esto vale 1, ¿ya? Entonces, a ver, vamos viendo si esto es proposición verdadera. 4 tercios más 2 tercios más 1. Efectivamente sale 3. ¿Ya? Aquí sale 3 igual a 3. Proposición verdadera. ¿Ya? Se da la igualdad. O sea que hasta ahí estamos yendo bien, ¿ya? Estamos yendo biencísimo hasta ahí. La última. Aquí le ponemos 4 tercios en X. Lo borro aquí. 4 tercios. Bueno, acá le voy a poner por. ¿Ya? Y aquí 2 tercios la Y. 2 tercios. Y le borro el signo más acá, ¿no? Nada que ver, digamos. Eso es 2 tercios. Y este Z que vale 1. Por 1. Bien. A ver, hagamos operaciones. Decimos 2 por 4 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 por 1, 2. 0, Serapio. Serapio. Efectivamente, la proposición es verdadera porque 0 sale igual a 0. Quiere decir que está bien resuelto. Que esto está cañón. Este está bien resuelto. Esa es la respuesta. ¿Ya? Bien, así se resuelve, jóvenes, por el método de Gauss.
sé si se entiende. A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? No sé. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice José Luis o José Enrique? Buenas tardes, ingeniero. Una consulta, en cuanto a la matriz aumentada equivalente, se puede decir, digamos, la tercera ecuación, digamos, donde queda, digamos, el valor de Z. Ya. Podemos hacerlo, ¿cómo se dice? Dejarlo en elemento distinguido para más facilidad. A ver. Espéreme, José Luis Enrique Gutiniano. Vamos a ver. Usted se refiere a esto de acá, ¿no? Usted dice acá, ¿no ve? Usted quiere convertirlo usted en uno, ¿no ve? Sí, en uno. Sí, lo puede convertir en uno, pero para el método de Gauss no hace falta. Para Gauss no hace falta. Porque solamente Gauss dice, usted dice parte de la matriz aumentada. Y se le aplica a operaciones elementales. ¿Con qué objeto? Con el objeto de convertir esta matriz de coeficientes en una matriz escalonada. Aquí está escalonada, aquí mire, está la escalerita, que usted puede bajar, no se va a caer de cabeza, usted puede subir, no se va a tropezar, tranquilo. Eso dice Gauss. Hasta ahí está belleza. Ahora, si usted quiere, lo puede multiplicar por un medio y convertirlo en uno, pero no hace falta. Por Gauss no hace falta. ¿Ya? Repito, no hace falta, pero si usted desea, lo puede hacer. ¿Ya? Bien. ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, gracias. ¿Otra consulta? Ya, no hay más preguntas. Entonces, ahora vamos a resolver el mismo problema, pero por el método de Gauss-Jordan. Ya. Entonces, agarro esta pregunta y pongo segundo ejemplo. Acá voy a poner, me voy hasta el final, donde está la respuesta. Aquí, ahí termina el problema. Ahora, ejemplo 2. Resolver por Gauss-Jordan. Se lee Jordan. Ya, entonces, cuando le di la teoría, va uno más arriba, acá miren, aquí dice, no, método de matricero de Gauss. Hasta ahorita hemos hecho puro Gauss, recién vamos a hacer por Gauss-Jordan. Dice, miren, tomando la matriz A de la matriz aumentada y a través de operaciones elementales, se la transforma en una matriz escalonada, método de Gauss, o escalón reducida, método de Gauss-Jordan, ¿no? Y al mismo tiempo se aplican en forma sucesiva las mismas operaciones elementales sobre la matriz B. Entonces, hasta ahorita hemos convertido nomás en una matriz escalonada, hemos aplicado método de Gauss. Ahora lo vamos a convertir en una escalón reducida. Escalón reducida, método de Gauss-Jordan. Y vamos a hacer lo que decía Jordan Justiniano hace rato. Lo vamos a convertir en uno eso, porque para que sea escalón reducida, sí o sí debe ser uno, no hay otra. Ya, entonces, ya quita la resulta por Gauss, ahora lo vamos a hacer por Gauss-Jordan. Y para hacerlo para Gauss-Jordan, partimos de aquí. Esta matriz me la voy a copiar. O lo copio todo. Bueno, lo puedo copiar todo, digamos, ¿no? A ver, lo voy a copiar todo, digamos, hasta ahí. Pasa que por método de Gauss es la mitad del trabajo para el método de Gauss-Jordan. ¿Ya? Entonces acá agarro. Este es por Gauss, ¿no? Gauss-Jordan. Voy a bajar un peldaño más. Mira, la otra hoja. Tenemos 30.000 hojas abajo. Libres para hacerlo. Ya. Entonces acá. Puedo poner así. Control V. Acá le pongo solución. Solución. Ups. A ver, permítame un momentito. La letra está muy chica acá. Tiene que estar tamaño 14. Ya. Entonces, estamos haciendo por Gauss-Jordan. Igual se parte
Ah, no le he puesto su raíz acá, ¿no? Creo que no le he puesto ni arriba, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle acá una vertical, ¿no? Para separar, digamos, la matriz de coeficiente. A ver, permítame. Ya. Puede ser control C. Y ya, entonces acá agarro. A ver, permítame un ratito, ¿vale? Esto acá, la separación, digamos, ¿no? Entre la matriz de coeficientes y la matriz columna de términos independientes. Ya, como le estaba diciendo, que para hacer por Gauss-Jordan, primero hay que convertir una matriz aumentada, hasta aquí hemos llegado, ya está esto escalonado, a ver dónde está, voy a copiar la gradita que dice allá arriba, para no volverlo a hacer acá abajo. Y aquí abajo lo prende. A ver, quiere entrar Mauro Quintero. Que entre una vez. A ver dónde está abajo. Acá. Esta grada lo voy a prender acá. Hasta aquí está escalonado. ¿Ya? Está escalonado. Ahora, por Gauss, hay que convertirla, esta matriz, en una matriz escalón reducida. Y para que sea escalón reducida, este menos 3 tiene que ser 1, este 2 tiene que ser 1, y allá arriba puro 0, y este 1, 0. Entonces, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la segunda fila por menos 1 tercio, y la tercera por 1 medio, para que este sea elemento distinguido, y este también, ¿ya? Entonces, acá yo tengo unas matrices libres que he puesto. Aquí podemos trabajar en estas matrices que no tienen elemento. Y ahí esto lo mandamos al fondo. Ahora sí, ya. Entonces, acá indico acá. ¿Qué vamos a hacer con esta matriz? La tenemos que transformar en una matriz escalón reducida. Y para ello, multiplicamos la segunda fila primero por menos 1/3. Ya, sería entonces, menos 1/3. Ya, entonces la primera fila la copio tal cual, digamos, ya no cambia para nada esto. Ahora sí, la segunda lo multiplico por menos 1/3. Menos 1/3 por 0 es serapio. Menos 1/3 por 3 es 1 clavado. Menos 1/3 por 0 es serapio. Menos 1/3 por menos 2. Sería positivo 2/3. Ya. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Bien. Ahora, hacemos lo mismo, pero a la tercera fila lo multiplicamos por, como decía ahí, Justiniano decía, estaba preocupado porque este sea 2, quería convertirlo en 1. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a matar su preocupación. Multiplicamos por 1/2 para que sea 1, como Justiniano quería. Ya, entonces, vamos haciendo eso. Ya, entonces por 1/2. 1/2 por 0, serapio. 1/2 por 0, serapio. 1/2 por 2, 1 clavado. 1/2 por 2, 1 clavado. Ya está. Miren, aquí está elemento distinguido. Lo voy a resaltar, ¿ya? Este es mi elemento distinguido, ¿ya? Le quito su relleno y lo voy a colorear con color rojo. Control C, control V, control V. Ya tengo mis elementos distinguidos. Esa es la tercera condición. ¿Ya?
Y bueno, ese está muy abajo. Esa es la tercera condición, de que sean uno, ¿sí? Acá está línea divisoria, a ver, espérenme un momentito acá. Para ponerlo aquí abajo, igual esto. Para separarlo, quedó muy chico esto ya, ¿no? Por el tema del quebrado, lo alargo. Ya está. ¿Qué dice la cuarta condición? Dice de que aquí abajo de este 1 debe ser puro 0. De acá para arriba 0, para abajo 0. De aquí para arriba 0. Entonces, hay que transformar en 0 este menos 1 y este 1. ¿Ya? Bien, entonces vamos operando. Se comienza siempre de abajo hacia arriba en esta columna y después al final en esta. Ya. Vamos operando. Voy a aplicar una operación de adición, ¿ya? Esto me puede servir. De una vez lo copio acá, lo prendo acá. Adicionamos a la primera fila, ¿ya? La tercera fila multiplicado por positivo 1. ¿Sí, no? A ver acá. No cambia la última fila, ¿sí? Este es 0, este es 0, este es 1, este es 1. Ahora sí, vamos operando. Ah, y también la segunda fila, no voy a cambiar nada, no voy a operar nada sobre la segunda fila y un full copy, ¿ya? Este 2 tercios, a ver, no sé si... Este 2 tercios de acá, ¿ya? Lo voy a meter acá. Ya está. Bien, vamos operando ahora acá. 1 por 0, 0 más 1, 1. 1 por 0, 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Más menos 1, Serapio. ¿Ya? 1 por 1, 1 más 1, 2. Listo. ¿Ya? Solamente falta convertir en 0 este 1. ¿Ya? Entonces vamos haciendo eso. Repito, solamente falta convertir este 1 en 0. Entonces copio la última fila que no va a cambiar para nada, digamos. Copio la segunda fila que tampoco voy a hacer nada sobre la segunda fila. Y aquí es 2 tercios. A ver, permítame. Creo que... Ups. ¿Ya? A ver, voy a tratar de copiar este 2 tercios. Y ensartarlo aquí. Ah, entró. Bien, ahora sí. Entonces, la operación que falta, digamos, y la última operación elemental sería la siguiente. Ya. Permítanme un ratito, este se subió, se bajó, ahí tiene que estar. Adicionamos a la primera, la segunda, multiplicado, como este es 1, lo multiplicamos por su inverso aditivo por menos, ¿ya? A ver, menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 0, 0 más 0, Serapio. Menos 1 por 2 tercios. Ya, vamos operando. Menos 1 por 2 tercios. Por si acaso es menos 2 tercios. Ya. A esto hay que sumarle más 2, ¿sí? Más 2. ¿Haciendo con máquina? 4 tercios. 4 tercios. Eso es con máquina. Nada de que la cabeza. Son historias porque después le van a pelar igual que García Linera. Ya, entonces, 4 tercios. Bien, ya está. Ya está convertida. A ver, permítanme un ratito. Este se subió. Ahí tiene que estar. Esa es su posición. Y este igual tiene que estar por acá. Ahí. Listo, ya está, miren, convertido. A ver, parece que está muy grande esto, ¿no? Voy a cambiarle el número. Lo voy a uniformizar, ¿ya? A ver, todo de una vez. Quiere tamaño 12. A ver, tamaño 14.
Ya, lo dejaremos en 14. No hay drama. Lo importante es que se vea, digamos, ¿no? Porque ya, eso es lo importante. Bien, entonces ya está convertida, a ver, permítame, en una matriz. La matriz de coeficiente es un escalón reducida. Eso dice el método de Gauss. Hay que transformar la matriz de coeficiente en una matriz escalón reducida. ¿Ya? Ya está. Entonces, de aquí, esta es la matriz aumentada equivalente. A ver, permítame. Ya, repito, entonces, esta es la matriz aumentada equivalente al final por el método de Gauss-Jordan. De ahí se forma el sistema equivalente. Voy formando el sistema equivalente. ¿Ya? Entonces decimos, este es X, ¿no ve? Decimos entonces, X es igual a 4 tercios. Este agarro, ups. Ups, a ver, permítame un ratito. Ahora sí. De ahí, de esa matriz aumentada equivalente, sale que X vale 4 tercios. Y vale, acá, este es Y, ¿no? Y vale 2 tercios. 2 tercios. Y de aquí, esperamos que se movió, ¿no? Se anda moviendo acá. Ya. Z igual a 1. Y está muy cortingo este. Este más largo, digamos. Ya. Z igual a 1. Z igual a 1. Listo, mire, ya tenemos, por el método de Gauss-Jordan, sale directamente la solución. El valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Y esa respuesta ya la hemos comprobado, ¿sí? Está comprobado. Entonces, ya habíamos visto que este era el conjunto de solución. Y acá abajo lo voy a colocar. Ese es el conjunto solución. Y lo voy a enmarcar. Como ven, ya sea que por el método de Gauss o Gauss-Jordan, sale la misma respuesta. Bien, dejo de compartir para las preguntas, para las consultas del caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé si se entiende este método, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Se entiende, ingeniero. ¿Se entiende? Prácticamente matriz elemental. Ya. Sí, no, porque ya hemos hecho hartas veces, ¿no? Matriz, encontrar la matriz en la superior, la matriz diagonal, después vimos convertirla en la matriz escalonada, escalón reducida, se ocupa esos conceptos, ¿no? Se ocupa esos conceptos. Ya, entonces quedaremos aquí. Les daré una tareita para el día jueves. Entonces anoten abajo un pequeño trabajo práctico. Obviamente sin respuesta, ¿no? Ustedes tienen que calcular los valores y luego reemplazar en las ecuaciones. Tienen que verificar la igualdad. Esto, si ustedes han resuelto bien. Si no, van a tener que hacer de nuevo, ¿ya? Entonces le daré una, a ver, vamos viendo acá. Un pequeño trabajo práctico. ¿Dónde está? Aquí está. Trabajo práctico para el día jueves. A ver, tratemos de ocupar esto. Control C. Ahí nomás le aumento, pues, ¿no? Una variable más. Y no es más. Ya, acá entonces. Control D. Trabajo práctico. Ya, pero no le voy a pedir graficar, porque graficar tesis con tesis con tres incógnitas es más complicado, digamos, ¿ya? Entonces, no. O sea, son planos, digamos, ¿ya? Se complica un poco. Simplemente resolver por Gauss y Gauss-Jordan, ¿ya? A ver, permítanme un momentito. Estoy borrando aquí la pregunta, pues, ¿no? Ya. Resolver por Gauss y Gauss
Jordan. Las siguientes, a ver, resolver por Gauss y Gauss Jordan, los siguientes sistemas de ecuaciones lineales, ¿ya? Entonces aquí yo le agrego nomás, le pongo más Z, digamos, igual a 2, esta sería menos Z, igual a 1, ¿ya? Y acá le puedo agregar, si quiere no le pongo, digamos, a ver, le puedo poner por decir X, y aquí no ponerle Y, y ponerle nomás más Z. Z, digamos, igual a 0, por decir, o igual a 3. Y acá igual le puedo agregar otra ecuación. Si yo acá le puedo poner más C, digamos. Aquí menos C. Y acá le puedo poner A. Menos B. Ya, esto está igual que el de arriba, pero hago una pequeña acomodación acá. Menos, le voy a poner 3C para variar, igual a 2. Ah, no, a 1. Y acá tenemos otra. Aquí puedo, a ver, permítame un ratito. Aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí le agrego una ecuación. Perdón, un sistema. Acá le puedo poner positivo. Y este que sea también 2 positivo. Este que sea 3. Ups, ya. Y aquí le agrego otra variable. Voy a ver. Creo que se hizo muy largo ya. Aquí lo corto este. Más, acá le pongo subíndice. 3. Se hizo un poquito largo, parece, ya. Y este lo borro. Ya, esa es la primera. A ver, voy a copiar mejor solamente eso. Ups. Y lo prendo aquí abajo. Ya. Y aquí igual lo prendo. Y aquí hago los cambios. Este que sea 1. Oh, perdón, sí, ahí nomás. Y este que sea así nomás. Y este que sea negativo. Pongámosle negativo. Ya está. Ya está entonces la tercera ecuación. Acá le agregamos entonces otra. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Acá está. Esto de acá lo puedo prender, copiar. Y lo prendo aquí abajo. A ver, permítanme un ratito. Ahí está. Y aquí le agrego maceta. Ya, por si acaso, si aquí no le pongo nada, quiere decir que Z vale 0. ¿Ya? O sea, no es que esté mal, está bien, digamos, ¿ya? Nada más que aquí no está puesto, digamos, la Z. La Z vale 0. Ahí, ¿ya? Aquí también puedo hacer que esto sea 0. Aquí nomás le agrego más C. Y aquí no le pongo nada. Digamos que este sea C. ¿Ya? Quiere decir entonces que B vale 0 acá, digamos. ¿Ya? Acá le ponemos A. Menos B. Más C. Igual a 1. O igual a 2. Ya está. Repito, aquí no es que esté mal, sino que no hay el B. B vale 0. Y por último acá, hago esto. Ahí le pongo esto, y este le pongo 1. Acá no le pongo el coeficiente. Y lo copio este de último acá. Ya, ya está entonces la tarea para la próxima clase. Repito, acá no le he puesto X sub 3 porque X sub 3 vale serapio. Ya. Esa era la tarea, jóvenes. Sáquenle un screen, una captura de pantalla. Por ahí me demoro en mandar esto a la plataforma, pero hasta ahorita
todo lo avanzado está en la plataforma, ¿no? Los apuntes en Word, los videos, todo está arriba. Bien, dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Ya, parece que no hay, ¿no? Voy a compartir nuevamente para que le saquen fotito. Y alguien que lo saque una foto y que lo envíe al grupo, por favor, ¿ya? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, me despido de ustedes y nos vemos el día jueves. Entonces, esto hay que hacerlo por Gauss, ¿ya? Y claro, una vez que hagan por Gauss, tienen que hacer hasta la prueba, ¿no? Que todo sea proposición verdadera. Y si hay alguna que es proposición falsa, que no dé la igualdad, ese sistema lo agarramos el próximo jueves y lo destripamos, ¿ya? De repente por ahí uno de estos sistemas no van a poder encontrar su solución, porque yo le he puesto los valores, los coeficientes, lo he puesto alegremente, ¿ya? Entonces pudiera ser que alguno de ellos no pueda encontrar la solución. Entonces me avisan cuál es y el jueves aquí lo hacemos. ¿Listo? Bien, jóvenes, me despido de ustedes y nos estamos viendo, Dios mediante, el día jueves. Ya. Bueno, jóvenes, hoy día no hay lista, ¿ya? Todo mundo presente. Ya, Guiñero, está bien. ¿Hasta luego, jóvenes? Examen, Guiñero. Voy a tratar de calificarlo para el jueves, ya este miércoles, algo voy a hacer. Ya tengo las plantillas hechas, es nomás uno por uno, ¿ya? Por lo menos la mitad voy a mandar hasta el jueves, por lo menos. Y si no mando por lo menos hasta la mitad, el jueves lo resolvemos los exámenes. ¿Ya? Ingeniero. Dígame, Enrique Justiniano. ¿Cada método lo hacemos con su prueba igual? Claro. No. ¿O podemos tomar el Gauss Jordan? Una prueba nomás. En el Gauss nomás. Una prueba. Ya. Porque también podríamos tomarlo como Gauss Jordan como prueba también, que se supone que tiene que salir lo mismo que Gauss. No. No, yo prefiero que hagan por Gauss primero, me hagan la prueba y después, como ya tienen la respuesta, hagan por Gauss Jordan que tienen que encontrar esa respuesta. Ya. Tal como hicimos en clase. ¿Okay? Listo, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día jueves. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan, jóvenes. Hasta luego.